Julian Caprita Luna! <laughs> Julian Luna is a former IBF Super Bantamweight World Champion and comes to the ring the reigning WBC Bantamweight Champion of the World. 2.8 kilograms we welcome to the scales now her opponent the reigning and defending wbo bantamweight champion of the world Dina Thorsman weighs in at fifty-three kilograms, exactly. <laughs> Arguably the biggest bout ever staged in Denmark with the WBC, WBO and Ring Magazine, Bantamweight Championships of the World. Hands together for Julian Caprita Luna and Dina Thorslund. We're live from 7pm Danish time on Globo TV in Brazil, Sport Live TV here in Denmark, and everywhere else around the world. Unification of titles, Dina Thorslund. Thorslund, perdón, esta peleadora danesa. Se enfrenta a la mexicana Julián Luna Ávila. Eh, Thursland es la campeona de la Organización Mundial de Boxeo por el peso gallo. Y Julián Julian es la campeona por el peso gallo también del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces van a unificar títulos. Y aquí lo interesante es que van a pelear en la tierra de Dina Thursland en Dinamarca. Eh, va a ser en, en. La verdad, no sé cómo. ¿Cómo pronunciarlo? Grajaer Arena en Holstebro. Holstebro. Eh, pero bueno, es una pelea muy buena, Daniel. Eh, buenísima. Hay que darle relevancia como se merece eh, la, la pelea. Y aquí la favorita es la peleadora danesa. Tiene un récord de 19 peleas: 0 perdidas, 0 empates y 8 knockouts. Está invicta y se enfrenta a una Julian Luna con un récord de 20, 29 peleas, 25 victorias, cuatro de estas victorias por nocauts, tres derrotas y un empate. Y viene de una racha pues realmente amplia ganadora desde el 2018 que no tiene tropezones esta Julian Luna y pues se coronó de hecho contra la misma Barbie Juárez en la cual fue una polémica allá en Cancún. En la cual la Barbie creo que estuvo alegando ahí que, que Julián Luna quizá haya usado algún tipo de eh, vendaje ilegal o que tuviera algo ilegal en, en los guantes, pero pues ahí tiene todo el beneficio de la duda y no se le encontró absolutamente nada a Julián Luna y ha venido con una buena campaña venciendo a, a peleadoras bastante importantes como lo fue esta Mayer. Mayeli Flores, que era una retidora, retadora oficial completamente, a Jessica González, pero la verdad creo que este es el momento más importante en la carrera de, de Julian Luna. Es una, un momento en el cual hay una inflexión, un, un antes y un después, eh, porque se enfrenta en la casa de, de otra campeona como lo es Dina Turzlund, que es una peleadora invicta, que es una peleadora fuerte, que es una peleadora que le gusta también intercambiar. Eh, y, y se van a enfrentar al tú por tú allá en el Reino Unido. Va a ser una pelea eh, buena, dos estilos diferentes. Eh, y, eh, Tursland es, es rápida, agresiva y, y va para enfrente. Y Julián Luna, pues tiene ese color, esa, ese calor la, la, latinoamericano, esa eh, picardía mexicana. En la cual también le gusta intercambiar y no huye al intercambio, pero es un poco más pasiva a Julián Luna, le, le, le gusta trabajar más a sus oponentes. Y yo creo que aquí lo importante es que no le dé la iniciativa a Turslund, porque si le da la iniciativa, eh, no la va a dejar pensar por el volumen y la, la velocidad de manos que tiene Dina Turslund. Creo que tiene que ir por todo. Esta Julián Luna desde el primer segundo del primer round, tiene que buscar eh, darle la, ir, ir por esta Dina Tursland y aparte también ir con una guardia eh, cerrada y moviéndose en ángulos porque eh, mueve se mueve muy bien en ángulos pica eh, y se mueve y vuelve a, a lanzar combinaciones eh, es una pelea buenísima Daniel, una pelea de primer nivel, la verdad es así no sé cómo la vayan a transmitir aquí en, en México eh, pero, pues tiene que tener. Eh, tiene que haber alguien, mejor dicho, que, que la transmita, si no, pues nos tenemos que ir acá por, por los links rusos, como diría Kaviv, ¿no, Daniel este Sí, Miguel, este la verdad no he investigado si la van a transmitir o quién la va a transmitir, y también, pues, a qué hora, porque es en, en Dinamarca, este, pero. Eh, pues, Debería de ser como a las 3, 2 de la tarde, porque es el mismo horario sí, más o menos ahí de, de Europa. De Europa. Central, ¿no? Deben ser como las 10 de la noche o algo así por ahí, ¿no? Sí. En Dinamarca. Una pelea que veo bastante dura, Miguel. Esta Dina es, este como tú dijiste, va al frente y es que sabe también lo que tiene, tiene bastante poder. Viene de un knockout técnico a, 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 que le propinó a esta Débora Naí López. Noqueó también a, a Muñoz ahí en Azulina Muñoz sí. en el 2021 eh, y la noqueó en el séptimo, séptimo round. Eh, es bastante dura, creo que va ella sí va a salir a, a querer arrancar la cabeza de esta Julián Luna eh, y pues se tiene que cuidar esta esta Julián viene invicta también Está Dina Torslund, entonces pues está con su gente también, Tiene la misma edad prácticamente. Eh, sí veo difícil que tal vez se la pueda sacar la pelea por este por puntos esta Julián a menos que arrase a, a Dina pero eh, por su estilo de pelea creo que va, va a tratar también de impresionar a los, a los jueces y meter golpes eh, pues durísimos no eh, la veo difícil para para Julián Miguel como bien dijiste Dina es la, la favorita eh, creo que esta Julián tiene las capacidades técnicas para, para vencerla, pero eh, igual como tú bien apuntaste, no puede dejar que tome la, la iniciativa, ¿no? Entonces tiene que eh, tratar de tomar el control de la, de la pelea y pues hacer ahí sus, sus combinaciones y cuidarse bien de, de las manos de esta Dina Torslund, porque le puede dar un, un susto por ahí y pues eh, también quién sabe cómo lo vean los, los jueces, ¿no? Sí, a mí me emociona mucho esta pelea, Daniel, porque sí se está probando la mejor con, con la mejor. Es un sí. reto súper grande para Julián Luna. Va a un territorio hostil. La verdad, yo no veo cómo pueda perder Dina Thorston por decisión. Es casi imposible que pierda una decisión, a menos que sea una decisión muy clara, que le gane ocho, siete rounds clarísimos. Solo así, a, a eso tiene que ir. Julian Luna a, a mentalizarse que no, no puede perder casi ningún round, y no sé si inclusive buscar un knockout, pero así es ir a, a, a otras tierras, eh. A, a, mm, obviamente va acompañada de gente del Consejo Mundial de Boxeo que respalda eh, y, y pone también eh, jueces, jueces internacionales que tienen que pues tener esa eh, neutralidad, ¿no? Pero no es, es imposible no ignorar, mejor dicho, que están peleando en Dinamarca en la tierra de una peleadora que es muy querida, que una campeona que está invicta, y pues que aparte es buena, ¿no? Y que han no quedado a personas, a, a peleadoras importantes como tú bien lo comentas, esta Zulina Muñoz, Daniel, y, y pues es la favoritísima, pero yo espero que sea una guerra. Creo que va a ser una guerra, creo que va a ser la, la pelea del de, fin de semana, inclusive mucho mucho más eh, emocionante que la de Liam Smith contra Chris Urban Jr. Creo que va a ser una, una guerra total y pues nuestros mejores deseos para, para la paisana, ahí que sienta este eh, cariño y, y que la estamos acompañando desde acá, desde México, Daniel, y vamos a estar al pendientes de, de su pelea. Los, nuestros mejores deseos realmente, aquí es donde realmente tenemos que apoyar a, a, a una peleadora que va a una tierra totalmente diferente de él. Sí, Miguel, a una tierra pues a lo mejor que es un poco atípica, ¿no? Para, para el boxeo. No sé. La última, sí, sí es atípica, la última pelea que recuerdo haber visto ahí fue la de Mikel Kessler contra Carl Froch. Primera fue un peleón, esa sí. pelea fue un tirazazo. Tiene sus años, ¿no? También. Sí, la, la mejor pelea del Super Six. Y otra pelea que fue, pues perdió el título, este Miquel Kessler ahí mismo con este eh, Andrew Ward. La detuvieron por cabezazos de Andre Ward que, que le di, pues, ya no le permitieron seguir a, a Miquel Kessler y así perdió, y así ganó el título Andrew Ward para que... Para los que no sepan cómo ganó su primer título Andrew, Ward, así lo ganó a base de cabezazos. Eh, pero, pero bueno, sí, esas son las últimas peleas, pero el público es una locura, ¿eh? Los públicos ahí en esa, en, en esas arenas, en esos estadios, son una locura. Sí, Miguel, pues yo aquí mi predicción es difícil. Como te dijiste bien, hay que apoyar a, a Julián Luna. Eh, no sé. A ver, ya a ver, me... antes, antes de que tú decidas, yo lo digo. Para que no, 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 no te sientas así tan mal, Daniel. Yo se la verdad estoy, ¿sí? Sí. Sí, estoy, estoy con Julián Luna. Quiero que gane, pero está difícil. Y no es mala perdedora Dina Turslund. Entonces yo creo que va a ganar una decisión dividida. Turslund. Sí, yo también creo que se lleva la, la decisión. Y pues vamos a ver qué tanto influye... Este, estar en, en su tierra, en Dinamarca. Y, y pues como pelea también esta Julian Luna está, está difícil pero creo que sí tiene un poco más las de las de ganar esta Dina Thorslund, no y ya con eso sí. me quedo ojo ojo que sí tiene oportunidades muy grandes también Julian eh, sí. yo la verdad me estoy basando más por la localía de, de Thorslund, pero a lo mejor su récord no indica que tenga mucha pegada el de Julian Luna tiene solo cinco knockouts Sí, cuatro. Pero, cuatro knockouts, pero si lastima a sus oponentes, o sea, si la acera de la cara trabaja muy bien el cuerpo, entonces si va a intercambiar Torzón puede también llegar a ser lastimada ¿eh? por esta Julian Luna, porque también tiene, aunque no, su, su récord no lo aparente, pero tiene, tiene manos que pueden lastimarla, entonces sí. ahí... Eh, si si la tira será una locura me voy a volver loco esa, esa noche Daniel bueno esa tarde aquí en México y, y bueno ya y tiene que trabajar duro esta esta Julián contra corriente para sacar la la pelea sí y bueno pues ahí nuestros mejores deseos para la cobrita ahí y, oh, espero que nos perdone si ve nuestro pronóstico eh, obviamente queremos que gane pero pues pesa mucho la localidad y ya para terminar...